Vamos a empezar con una pregunta dirigida a los dos ponentes para abrir el fuego. ¿Está en crisis la política como forma de afrontar los problemas colectivos? Yo creo que hoy en día la política se reduce a, por un lado, una práctica de gestión prudente, sin entusiasmo, eso hay gente que lo hace muy bien, y por otro lado, una expresividad brutal de las pasiones sin racionalidad. Sabemos que cuando en un país se extiende la percepción de que la corrupción es sistémica es cuando los ciudadanos suelen abrazar pues, soluciones más o menos populistas o fáciles, ¿no? Y en lugar de centrarse en discutir las políticas públicas y las propuestas, se centran en buscar unos culpables, ¿no?, a los que responsabilizar, ¿no? La qüestió és si les forces que han sorgit durant aquests anys de la crisi tindran capacitat de, que un cop han aixecat aquesta indignació, convertirla en un programa real de transformació. I això està per veure. ¿Tenemos un exceso de poder en la política o un déficit de poder? La política corre el riesgo, si no está ya allí, de ser irrelevante. Creo que lo determinante es el desajuste profundo entre el ritmo y la intensidad de la globalización económica y el ritmo y la intensidad de la globalización política. Y el desequilibrio de poder es tan brutal que se produce. Cuanto más dramático es el impacto de una economía no gobernada en la vida de la gente, cuando más indignada y más rabiosa está, más pide soluciones. Y ante eso, ¿cómo responde la política? Hay mucha gesticulación. ¿Qué caminos transitables tenemos para solucionar las cinco grandes rupturas que ha habido y que la crisis que hemos sufrido, que no es una crisis cualquiera, ha roto y no sabemos volver a unir, ¿no? La primera, para mí, es que sabemos cómo crear riqueza, pero no cómo crear trabajo. La segunda, también muy importante, es que progreso ya no significa bienestar. La tercera, que es un poco de la que estabais hablando, es la ruptura entre poder y gobiernos. Es que los que hoy en día tienen el poder, nadie les vota. En cuarto lugar, la identidad y la representatividad se han roto. Y la quinta, que la velocidad de los procesos necesarios y con calidad no tiene nada que ver con la velocidad supersónica de las redes. Yo me pregunto y os pregunto, ¿no os parece que lo que más nos está decepcionando a la gente es esa continua ostentación de seguridad que sabemos que no es real y esa ligereza en las promesas? La única manera, seguramente, de resolver el problema es ir, y ya sé que esto es un poco predicar el desierto, pero problema a problema y ver que en algunos casos vamos a necesitar más regulación y en otros casos a lo mejor necesitamos menos regulación. Solo la democracia representativa garantiza el pluralismo. A donde esto nos lleva, seguramente, es a la necesidad, como sociedad, de cuidar la política.